Clase de mercadeo hasta tu casa te trae hoy la diferencia entre dos conceptos que con regularidad se confunden y se manejan. Probablemente alguien diga que estos conceptos no tienen que ver nada con mercadeo, pero es que el mercadeo suele hacerse de manera óptima, efectivo, eficiente y eficaz. En estos dos últimos, o a estos dos últimos términos, entre eficacia y eficiencia, es el que me quiero referir. Porque es que al hacer mercadeo, si lo queremos hacer bien, hay que hacerlo de manera eficiente y eficaz. Pero alguien puede decir, es que qué cosa es eficiente y qué cosa es eficaz. Parece ser lo mismo. Efectivamente, sí, parece ser lo mismo, pero no es verdad. Suele confundirse la eficiencia con la eficacia. Y, por supuesto, pues se les da el mismo significado. Y la realidad es que existe una gran diferencia entre ser eficiente y ser eficaz. ¿Cómo lo vamos a explicar? Para entender esto, primero vamos a definir qué cosa nosotros tenemos o qué cosa nosotros concebimos como eficiencia. Vamos a ver. Definimos eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros que conseguimos en el mismo, o con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. Por ejemplo, se es eficiente si nosotros en las 8 horas de trabajo en un día hacemos 100 unidades de un producto terminado. Ahora, se mejora la eficiencia si esas 100 unidades se hacen en solo 10 horas. O se aumenta la eficiencia, en 8 horas. O se aumenta la eficiencia si en esas 8 horas nosotros hacemos 120 unidades. Aquí vemos claramente que se hace un uso eficiente de un recurso. Recurso tiempo. Y se logra un objetivo al hacer 100 o 120 producto. Veamos ahora qué cosa es eficacia. Respecto a la eficacia, nosotros la definimos como el nivel de consecución de meta y objetivo. La eficiencia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. Vamos a poner un ejemplo. Se es eficaz si nos hemos propuesto construir un edificio en un mes y lo logramos. Fuimos eficaces por cuanto alcanzamos la meta. Logramos lo que nos propusimos. Hasta aquí nosotros hemos definido eficiencia y también definimos eficacia. Para terminar de entender la diferencia entre estos dos términos, vamos a situarnos en esa diferencia. Vamos a ver. La eficacia difiere de la eficiencia en el sentido que la eficiencia hace referencia en la mejor utilización de los recursos. En tanto que la eficacia hace referencia a la capacidad para alcanzar ese objetivo. Aunque en el proceso no se haya hecho el mejor uso de los recursos. Es decir, no importa si fuimos eficientes en el proceso llevado a cabo para alcanzar el objetivo y ser eficaz. Así perfectamente es posible ser eficiente sin ser eficaces. Y podemos ser eficaces sin ser eficientes. Como trabalengua. Dice que podemos ser eficientes sin ser eficaces. Y eficaces sin ser eficientes. Lo ideal sería ser eficaz y a la vez ser eficiente. Pero bueno. Para ya concluir. Vamos a terminar diciendo. Que se puede dar el caso. Que se alcanzó la meta de construir una carretera en una semana, tal como lo planificamos. Ahí estamos siendo eficaces. Este es un ejemplo, ¿verdad? Construimos una carretera en una semana como lo planificamos. ¿Qué somos ahí? Eficaces. Pero para poder construir esta carretera se utilizaron más recursos de lo normal. ¿Qué pasa? No fuimos eficientes. Veamos el caso contrario.
Vamos a decir que se utilizaron un 10% menos de los recursos previstos para construir esta carretera. Pero no se logró terminarla en una semana, como estamos previstos. ¿Qué pasa? Aquí fuimos eficientes, pero no eficaces. Lo ideal sería construir la carretera en una semana y no utilizar más del 100% de los recursos previstos. O bien utilizar menos del 100% de los recursos. En este caso, estamos haciendo eficaz y eficiente. Soy Cajina Mixter en Mercadeo hasta tu casa. Nos vemos.